La vida es como un E3. Nunca sabes lo que te va a tocar, pero sí quién va a ganar. En mi caso, me tocó ser ex-loser desde pequeño, aunque mi vida cambió. ¡Vamos, Alfonso! ¡Siempre te atascas a 900p! Su hijo es un ex-loser y es inferior a los demás. Mira esta gráfica, está Sony, Nintendo y los ex-losers. Él se encuentra aquí abajo. Con esa potencia no creo que llegue a nada en su vida. Pero el profesor se equivocó. ¡A por el ex-loser! ¡Démosle una paliza! ¡Corre a 900p! ¡Corre! Un día, corriendo a 900p, me di cuenta que en realidad podía correr a 4K reales. ¡No veas la emoción! ¡No dejé de correr! Y lo primero que hice, jugar a los fifitas. Pero aquí en mi universidad se llamaba Madden. Es casi lo mismo. Ya veo. FIFA. Y entonces, ya que estaba con juegos multis, ¿no pensó pasarse al Fortnite o al Call of Duty? Sí, sí, eso lo iba a contar ahora. Al final me pasé al Call of Duty, pero era un coñazo. Estaba todo el día lloviendo, como si fuera el Drive Club, como si tuvieran que ocultar algo cuando no llueve. Así que dejé de jugar. Bueno, pero al menos no estuvo jugando al Sea of Thieves. Que si estuve jugando al Sea of Thieves, por supuesto. ¿Al No Man's Sky de Microsoft? Estuve jugando una temporada solo, y no era muy divertido estar recolectando cosas, pero a veces entraba un amigo, que era un poco manco o cojo, yo qué sé. El caso es que jugamos juntos a todas esas mierdas, y era un poco repetitivo para mí, pero para él parecía que se divertía bastante. ¡Comedme el rabo, puto Soniels! ¡Mirad qué agua 4K! Pero notaba que me faltaba alma. Y ese alma tenía que ser rellenado, de alguna forma. Y entonces descubriste que los juegos de Sony sí que tienen alma. Ahora soy Sonyer. Dime que al menos te has comprado una PlayStation Pro. Se lo juro, por Kojima. Y es que una noche de verano desperté, vi la niebla que había y decidí que quería jugar al Death Stranding. Y me creé cuenta en Vandal. ¡Tío, me encantaron tus críticas a Microsoft en el foro! Y sin darme cuenta, ya tenía más de 1000 followers por mis troleadas. Pero cuando lo pienso, en realidad no me gustan mucho los juegos de la PlayStation 4. ¿Quién ganó el E3, papi? Me muero de ganas por saberlo. Pues no lo sé, hijo, la verdad es que no lo recuerdo. Pero anda, corre y súbete al bus de la escuela PlayStation, que lo vas a perder. Sé quién ganó el E3, papi. ¿Quién lo ganó, hijo? ¿Todavía no te has dado cuenta? Sony siempre gana. Te quiero mucho, hijo mío. Y yo a Sony.